escucha para Galucho Otero. Viene Galucho Otero, el pulpo que abre a la derecha para Gómez. Tiene el segundo. Gómez definió. Corre Massa, corredora. Mira la diagonal que va a meter Gómez. Juega Pablo Massa para Nahuel Gómez. Tiene el segundo. Remató. ¡Gol! ¡Gol! Pablo Massa para Nahuel Gómez. Tiene el segundo. Remató. ¡Gol! Aquí lo de los dos equipos. Viene el centro del tramón, la peinaron. Le va a pegar Nahuel Gómez, le va a pegar, le pegó. Va para Massa, cerca está López y también pasa Lo Gómez. Fondo de la cancha, viene Nahuel y en el centro. Se cansa el gol. ¡Gol! Como nuevamente el pase de Pablo Massa que lo ve picar a Nahuel Gómez. Se toma su tiempo, no se desespera en el centro ahí. De primera, al punto penal, aparece Nicolás Johansen, que simplemente tuvo que empujarla. Lo gana Dulas, lo gana el equipo local por un tanto contra cero, gracias a su número 9. Burgo, bochazo abierto, peligroso. Cortito sale jugando bien con categoría. Ahora Boca Unidos la pierde. La pelota la tiene Gómez. Recupera Nahuel. Toca hacia atrás ahora para Matías Barbero. Domina el una, la tiene Sebastián. Toca cortito. Empieza a avanzar ahora el equipo visitante. El equipo de Roberto Marioni. Buena presión, va fuerte abajo. Este lateral, 32 años para él, de Benavides, Buenos Aires, ha jugado en Juventud Unida de Gualeguaychú, Platense, Fénix, Juventud Unida, pero de San Miguel, Chaco Forever, Mitre de Santiago del Estero, Sarmiento de Resistencia, y ahora te completo. A Juan Ignacio Carrera, que intentó salir jugando rápido, pero sí, cuando Boca Unidos no puede jugar por abajo, no desperdicia las pelotas de parada y rápidamente la pone dentro del área. La tiene Álvaro de Gaitán, se le personal, la tiene Álvaro. Va de León, de buena que suena hasta el momento. Va de León, bochazo largo hacia arriba, lo pone a correr a Morales, se va a ganar. De cabeza, Nahuel Gómez le entrega suavemente la pelota a Juan Ignacio Carrera. Juan Ignacio Carrera, el pergaminense, 40 años para él, ex argentino juniors en 3 ocasiones, Independiente Rivadavia, Sarmiento de Chaco en 2 oportunidades y ahora te completo. Y la tiene Di Santo, va a Lautaro, lo va a encarar a López, gana Di Santo, se queda con la pelota, ya apoya desde atrás Nahuel Gómez, va la pelota para Gómez, viene el centro al área, golpe de cabeza. Saludo para Bruno Nasta, goleador de la B Nacional. Creo que está mirando, un privilegio. Saludo muy grande para él. Goleador de Deportivo Maipú, de Mendoza. Ex goleador también del torneo Federal A, vistiendo los colores de Huracán Las Heras. Pochazo para Massa, la tiene Pablo. Toca hacia atrás, remate. La tiene Iván, toca cortito ahora con Morales. La tiene Ariel, la tiene el número 6. El defensor central, bochazo largo hacia arriba. Era bueno el quite de Gómez, la tiene Massa. Massa que toca ahora para De Gaitán y la tiene Alba. También está Johansen, que era Di Santo. Toca cortito para Massa, la tiene Pablo. Se da media vuelta el número 7. El ex deportivo italiano, bochazo largo hacia arriba para Di Santo. Lo tiene Lautaro, toca hacia atrás, al arco mordido. El gran poderío aéreo. Hablamos de Rodrigo Cavallucci, quien recién ingresó en el conjunto de Douglas Hay. Te cuento que es de Loma. La tiene Silva. Va Iván, toca ahora ese sector de la cancha donde lo encuentra Cristian Maidana. Pelotazo largo en profundidad para López. La tiene Federico, llegó justito a rechazar esa pelota Nahuel Gómez. Para Morales, toca para Silva. Silva de vuelta para Burgos y Burgos de vuelta para Morales. Una triangulación perfecta la que hizo Boca Unidos, Nico. Sí, pero que Dula se la deja, lo deja hacer, que juegue ahí porque ahí jamás te van a dañar. Luego pues apostar a esto, alguna habilitación, todo el tiempo del mundo Lucas de León. Bochazo largo hacia arriba. Para que la busque Gabriel Morales, gana bien. Último minuto de juego. La tiene Cavallucci. Le cede la pelota a Genaro Bonello. Avanza Bonello, la tiene Genaro. Hacia ancha la cancha. Va la bocha para Gómez, toca cortita. Ahora para Suárez, no huele la entrega. Se equivoca Sergio Suárez. La tira hacia arriba Federico López. La tiene Nahuel Gómez, Kiara Gómez. Bocha te cortada para Massa, la tiene Pablo. Kiara Massa es la última, la tiene Massa, la tiene Massa. Pero van a apostar creo los dos a esto, a recuperar y atacar rápido. El Mati Mancillas que ganó y entregó para Roldán. Viene Israel, abrió a la derecha para López Alba. Va el sanjuanino de Hachan, perdió con su ex compañero Rodrigo Cavallucci. Entrega para De Gaitán y Valgrindo de pintura al piso. A medias queda esa pelota Nahuel Gómez. Y a correr ahora se viene Massa, atención atacador. Para Pablo Massa, la quiere bajar, gana la Petina. Le queda a Roldán, la perdió Israel, la recupera Nahuel Gómez. Y ahora le hacen el 2-1 para que la tenga De Gaitán y juega Valgrindo de Pinzón.
Adentro quería jugar, entrega mal. Recupera Mancilla, ahora Roldán. Viene Israel, viene Platense, la perdió. Le quedó para De Gaitán y para Pereira. Media vuelta, Picante enganchó. Atención, Picante tiene el gol. Tiene jugados y tres goles para quien lleva la 5 en la espalda, pero juega arriba. Los dos juegan, los dos intentan. Por eso va Sarmiento y por eso va Douglas. Dana, que llegó a jugar la final del ascenso del regional amateur. Del último regional. A Gimnasia y Tiro. Exactamente, del penúltimo regional en realidad. Claro. El que le da el ascenso a Gimnasia. Va Nahuel Gómez, se va al ataque, ataca Douglas. Nahuel Gómez y el centro, gana González. A Pérez gana Lucas López y se queda con la pelota. Entrega para Carrera, juega el negro. Entregando para Nahuel Gómez. Yo creo que mucha gente debe pensar, gente del fútbol, que Carrera es de resistencia chaqueña. Sí, sí, yo creo que sí. Y hay que contarle que la infracción, por eso ya repone el conjunto rojinegro, hoy de azul. La baja Massa, entrega para Gómez, tira centro, llega Cavalucho y llega López Alba. Entrega para Israel Roldán, mete el cuerpo ahora Lucas López. Se queda con la redonda, va hacia el alto, mira López, para el área, ¿eh? Se viene Nahuel Gómez, tira centro, va Massa, llega justito Mitre. Dos partes de los dos equipos, ha sido un trámite muy parejo, muy disputado. Va Roldán, va también Nahuel Gómez. La paró con el pecho, viene el capitán, pasó De Gaitán y va para Gómez. Presiona Pérez arriba De Gaitán y tira centro. No fue la una última más. Y termina. Viene Spicy, viene Pereira. Pare con Gómez, tira centro, le quedó a Cerato, va a rematar. Atención, Cerato quiso jugar la pared del... Está esperando el número 5, que es Franco Pérez. Sí, sí, el 5 es delantero. El 5 de Dulas no, es Galucho Otero. Y toca corto a la derecha para Nahuel Gómez, que trabó, pasó, ganó, pero con amarilla tuvo que dejar la pelota ahí dividida. Igualmente, se hace de la bocha Gómez. Arriba, va, lo reventó el abdomen, para no decir otra cosa, a la Argentina, que igualmente va, la tiene Luciano, va hacia afuera. En esta eligió mal. Ganó Gómez, que lo conoce bastante. Gómez juega para Pablo Massa, enganchó, fue hacia adentro. Va, le puso Spice. Va con la pelota López Alba, tira centro, atención, el cabezazo, no llegaba Brito, sí, pero la paró y se le fue el tejo. Se fue larga, recupera Israel, viene Roldán, que intercambió con Cañete, uno a la derecha, el otro al otro lado. Ana Gómez, golpe de cabeza, Zagarzazú, lo banco con las protestas. Viene el centro, va Albornoz, le quedó para López, va a pegarle, le pegó cruzado, gol de Rabona, le dio Gómez, estaba habilitado. Termasa, le la deja Nahuel Gómez, para parar, le dice... Viene Nahuel, viene Gómez, se mueve Massa. Para él la pelota. Aquí viene Pablo Massa. Corre al revés, entrega para Gómez. Adelante para Massa. Va al piso, falta. Está el delantero que tiene Juventud Unida. Va Massa, va Pablo, se mete contra la área. Gana Gastón Palacio, golpe de cabeza. Le quedó para Nahuel, viene Gómez. Centro para Pereira, va al picante, le quiso meter la chilena. Pero de experiencia. Que la última vez que Juventud Unida visitó el Miguel Morales, convirtió un gol. Va con la pelota Gómez, juega Nahuel, hizo la personal, pasó, viene contra la marca del Palacio, tira centro, espera Cavalucci, cabezazo. El rebote es para Gastón Palacio, el único conectado que tiene el juego, viene la derecha, que dejó ahora para la contra, ganó Gómez y juega para Massa. La tiene. Roto. Golpe de cabeza de Gómez, corre Pablo Massa, mete con todo Gastón Palacio. Pelota a la izquierda, la tiene Sergio Molano, a marcar, va abajo Gómez, la tiene. Raúl Pepe Albornoz, pero claro, el gesto técnico no fue bueno, por eso la pelota que fue desviada, avisó vía aérea. El Milan de Pergamino. Gana Gómez. Queda Gómez. Va para Pereira. Tocó para Gómez. Metió pared. A la derecha para Massa. La tiene Pablo. Va al piso Gómez. Juega Pablo. Falta. Porque ahora va el Grosso. Centro al área. Hayes cara a cara con el arquero. Va a defender. Hayes tiene el empate. Al piso tiene Gómez. ¡Qué partido que tenés! Tiro para el volante central del conjunto local. Se le complican la salida a Gimnasia. La pelota exactamente, después te cuento, sí. Juega Bonelo, la tiene Gerardo, entrega para Gómez, jugando la pelota para Massa. Mentira, no se llama Gerardo, se llama Genaro. Es un chiste que le hacen sus compañeros, malos ellos. Va para... Él la bajó Massa para Pereira, le quedó el picante, no pudo rematar, saca. De media vuelta, rapa Río. Va adelante el balón, va Lobotti, gana Gómez y le queda para... Ano, que está mirando la transmisión, quiere que Barrio pague el asado. A la familia Sisovic también, a todos. Están siguiendo esta transmisión. Somos la comunidad de la gloria de Botesca. Recorremos el país. Le transmitimos la pasión del fútbol federal. La de este Federal A. Estamos en Concepción de Uruguay, provincia de Entre Ríos. Para Gimnasia 0, Douglas 0 por ahora. La tiene Massa. Fondo, corre Picante Pereira. La bajó para Cavalucci. Tiene que salir el arquero. Va Cavalucci. Salió Brian Bustos. La tira hacia arriba. La cevicera con sus manos porque lo molesta el Sol Gómez. Logró su cometido porque cabeció. Entrega Massa para Gómez. Tiene Cerato. Juega la loba. Entrega para Cavalucci. La tiene el 11. Viene Rodrigo. Tiro centro. Va Gómez. Cabeció. ¡Palo! ¡Ve con el palo! La tiene Gómez. Tocó hacia atrás. Juega para Galucho Otero. Otra vez para Gómez. La tiene Nahuel. Hizo la personal. Atrás espera. La Rabona le metió. Tocó para Massa. Viene Cerato. Tiro centro. Un buscapié. Cerato buscar la pelota. Atrás está esperando Galucho Otero. Que la acomoda.
Ahí está, lo acomodó, tiró centro, espera Albornoz, cabezazo de Pepe. Lo décima viene Carrasco, metió pared para Ríos. Ataca Rafa, viene el centro, golpe de cabeza de Gómez. Y va, pasa, y también va Gómez. Tato, anticipa Romero Girau, tiene masa, aguanta la embestida del bomba Carrasco, jugó para Gómez. Ataca Doula, viene Gómez, va para el picante, va Cavalucci, se mete contra el área. Viene Rodrigo, tira el gol, va Cavalucci, definió, gol. ¡Gol! Centralizado, ese lugar lo vuelve a ocupar ahora el bomba Carrasco y ya se lo ve bien por afuera. Ojo, Cavalucci que está habilitado, atención, que la cancha. Viene el centro, golpe de cabeza de Nahuel Gómez. Un par de minutos más, te diría que es una de las figuras del encuentro. Golpe de cabeza de Gómez, le queda de Gaitani. Va a terminar el juego. La pelota para Carrera, Carrera para Gómez. Muchísimas gracias a toda la gente de Concepción por las comodidades. Viene Di Santo. Situaciones claras. Una para cada uno, remates desviados. En esta zona, recordemos que empató Atlético Paraná. Está empatando también Sportivo Las Parejas. Se viene Federico Gay. Tira hacia adelante. Corre quien se vino para este lado, que es Julián Ford. Julián Ford es uno de los refuerzos. Cuados para Julián Ford. Hay lateral que favorece a Gay. Estaba en posición adelantada a Godoy, pero claro, el reglamento dice que individuales que no están haciendo muy bien, pero de lo colectivo muy pobre de los dos equipos. Saca Nacho Artola, tira hacia arriba. Gana Nahuel Gómez. Le meten con todo. Esa de Ford que se corrió acá a la izquierda. Ahora viene Godoy, viene Bautista. Traba hacia ancho en defensa, dura para salir, intentar por lo menos jugar desde abajo. La tira Carrera hacia el sector derecho, espera Gómez. Va adelante para Pablo Massa, corre Pablo, se mueve el picante. Viene Pereira para golpe por golpe, no hay mitad de campo, Diego. Ataca Godoy, ataca defensores, tira para Ceballos, se mete contra el área. Anticipa Gómez, con la cabeza Barbera hacia adentro, juega Massa, metió pie a pie. La tiene Pablo, descargó para López, paró con Massa, para Nahuel Gómez. Atención, tiene el primero para Cabral, definió Cavalucci, sí, gol. ¡Gol! La pelota de defensores, ahora herido en su orgullo el equipo de Yabor, que tiene que ir sí o sí a buscar el empate, pierde por 1-0 frente Douglas, rebote en Gómez, pasado Campiotti a correr ahora, ataca Godoy, ataca defensores, abrió juego para Ceballos, marca firme la vuelve Gómez, y se queda con la pelota y dos de defensores que pasaron la línea, y fíjate, tres que atacan, dos que defienden, tiene que cortar con Lucas López, tocó para Esteban López, se viene Esteban, tocando para Gómez, y se le da, al arco Gómez, desviado, o sea que... en la figura, el jugador que yo elijo. Va a venir el centro al área. Llega Nahuel Gómez. Se queda con la pelota. ¡Massa! Se acaba de salvar Sportivo Las Parejas. Lo tuvo Douglas. Sí llegaba Massa. Era claramente gol del Milan de Pergamino. Sigue la pelota en el campo de juego. Va el taco. La tiene López. López al arco. Casi al medio para Maximiliano Polacci. La tiene el defensor central. Pocha hacia arriba. No es buena la entrega. Tres jugando del fondo. Gómez toca para la Joya Moreno hasta el momento. No, porque presiona. Porque no se queda metido atrás. Refugiado el equipo de Raggio. Sino que intenta. Y lo ponen aprietos por el momento cuando... Institución 41 minutos del primer tiempo. Se nos está yendo la primera etapa. Aquí en Pergamino. En la cancha de Douglas. Pochazo de Galucci Otero. Está habilitado Gómez, que empieza a correr y va Gómez. Le mete velocidad, mete la pausa, mete el freno. Sigue Nahuel, tiene una rabona, buen centro. La peinaba Bacho, jugador deportivo de Las Parejas. La tiene Julián Gauna. Avanza el número 14 de cerca, lo tiene Nahuel Gómez. Va Gauna, gana bien Nahuel Gómez. La pelota le queda a Checho Suárez. El recién, y está habilitado López. Avanza ahora el Lobo. Cambio de frente para Gauna. Llega primero Gómez, le cede la pelota. A favor quiere pisar la pelota. Toca hacia atrás, va para Echagüe, tira contra el área, va para Lautaro Robles, giró, va a pasar, le pegó por arriba, sale Carrera, la deja picar y desde vuelta la saca Nahuel Gómez. Bravo, abre juego para Villagrán, que se va al ataque, lo enfrenta a Gómez, viene Villagrán, quiere tirar centro, gana, Nahuel Gómez la tira por un costado. Sí. Viene Soto, pisa la pelota, Lautaro juega el de Concepción de Uruguay, entregando para Echagüe, la cambia toda, gana Gómez, se queda el de Villagrán. Claro. También... Franco Coronel se fue a Independiente Rivadavia, todos al Nacional B y a todos les va bien. Sí, a todos les va bien. Franco Coronel, ex defensor de Villarrayo. Sí, señor, viene Pablo Massa. Hacen un tándem bárbaro con Gómez arriba para Massa. Corre Douglas, quiere el segundo, viene Massa, mate. Y mi rey, mi sobrino, mi ahijado, el gran Santi. Atención, se viene Bravo cara a cara con el arquero, va a definir Bravo y el empate. ¡Bravo! ¡Gómez! ¡Bravo para Gómez! A caer, Ferreira. Sentido, Ferreira. Ojo. Miró el banco. Seguímelo a Juan Manuel Ferreira, ganó Gómez. Adelante para Pereira, otra vez para Gómez. Juega el de Villa, Gobernador Gálvez quiere hacer pasar de largo a Robles. Anticipa Soto, media vuelta, ganó Gómez, se mete contra el área, viene Chocante, tiene el tercero, Soto atrás. Es la segunda aproximación que tiene, mueve la pelota, no llega con claridad, pero en tres cuartos de cancha está mucho más preciso que Douglas en este tramo del partido. Si bien no ha llegado reiteradas veces, pero las veces que llegó
fueron con peligro. Galucho Otero para Pereira, de una para Cerato. Ahora para Cavalucci, atrás la bocha para Gómez. Se viene Nahuel, cambia todo al otro lado, espera Pablo Massa. Pelota para Cerato. Se viene Robertino, pasó, giró, tocó para Cavalucci. Fondo de la cancha, viene el centro, es pasado, llega Gómez, cabeceó. ¡El Cali! ¡El Cali! Juan Gabriel Albertinazzi, adentro para Fernández, se mueve Albertinazzi para él la bocha. Tiene que ir a marcar y ganar. Gómez se pierde por un bocha. Toda a la izquierda va López, lo enfrenta a Gómez. Viene López, la puso en órbita. Se comió la madre de Gómez, la tira al fondo del juega Rodríguez. Tenemos 35. Ahora sí, si te pones el traje de técnico, Fede. ¿Termina así? Yo creo que no, Diego, ¿eh? Yo creo que no. Punto para la cancha. Tiene que sacar la polera. Claro. Claro, la térmica. La térmica. 0 por 0. La tiene Albertinazzi. La tira por lo bajo. La pasó por la pierna de todo. Gana esa pelota con coraje Blanco. Le quedó atrás. Realmente se la lleva. Viene Do Campo. Hubo para el mono Blanco. Va para Osola. Ataca la academia. Quedó atrás el balón. Y ahora va Gómez. Y ahora van a Willy. Ahora va Douglas. La otra norte de Salta. La tiene Lucas López. El ex Deportivo Maipú. Toca Galucho Otero para Nahuel Gómez. Que viene de hacer un gol también. En el partido. Por la primera fecha. Frente a Defensores de Provincia. Llegamos a conectar con esa pelota. Adrián Rodríguez estaba en problemas carrera, va arriba y gana Martín Cavallo. La pelota la tiene Nahuel Gómez, le cede el balón ahora. En Sportivo Las Parejas también tuvo un paso, como decías, por Central Norte de Salta. 35 partidos jugados, 2 goles convertidos. Nahuel Gómez que toca de primera, el ex Unión. La pelota va para Robles, le deja la pelota a Chonfel, que siempre lo busca Pedro Sanz. Era buena la intención, corta bien Nahuel Gómez. El ex Central Norte de Salta. Barrios, pelotazo hacia arriba. Ahí está habilitado Puceto. Y arranca a correr solo por el medio. Está Rodríguez, va al centro, pasado. Devuelve de cabeza. Avanza Sánchez con la pelota. El de Tandil. La pelota no es buena la entrega y la tiene Pablo Massa. La tiene Pablito. Va y engancha la pelota a pasar de largo. Va Massa, empieza a correr Nahuel Gómez. Dale la pelota. Una pelota cortada para Mauro. Mauro para Gómez. Echa el centro. La tiene Gómez. Centro, pasado. Lo tiene Cavalucci. La para con el pie. Rodrigo que se mete en el A. De Barbero. Juega hacia atrás, ahora Massenfich. La tiene Sanz. Juega mal la entrega y empieza a correr Sergio Hughes. Si lo ve a Massa, va solo. Va la pelota y empieza a correr y va Gómez. Y puede ser el segundo de dupla. Va Gómez, Gómez, Gómez para Massa. Lo tiene Pablo, le quitó. Massa, 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 Massa. No se puede creer. Sale jugando del fondo Sánchez. La pelota la tiene Sanz. La tiene Pedro. La pelota le queda para Alfredo Puceto. La rebota el balón a Nahuel Gómez. El saque lateral que pertenece a Unión de Sunchales, que está mucho mejor en el partido. Le va a dar esa pelota a Sánchez. Le va a dar el número 10, le va a dar Cristian. Va al centro, primer palo, devuelve. Bien Nahuel Gómez. Quitando a Nicolás Johansen, que parte desde atrás de la mitad de la cancha. Por eso le queda toda la cancha para correr. Define con calidad contra un palo. Viene Martín Cavallo. Le cede la pelota a Cristian Sánchez. Va en busca del descuento, mejor dicho. Buena intercepción de Nahuel Gómez. Decisión de Gimnasia, tiro con Douglas Hay. Perillo que va, Perillo que hace la media vuelta, Perillo que encara. Está en la marca de Nahuel Gómez. Allí va saliendo Douglas, 6 minutos de juego. Viste que la pelota pica irregularmente, ¿no? La cancha sí. Se ve verde, pero la pelota complica. Desde lejos se veía muy linda. Sí, sí, sí. Bueno, allí va Douglas tocando. También se nota para el sorteo. Bueno, se viene Gimnasia, a ver si consigue el empate. Villar, el toque. Era lindo. Forever, equipo que llegó a la final y ascendió a la Primera Nacional. Acá se viene Gimnasia buscando el descuento del centro. No llegaba Perillo. Villarreal. La tiene Douglas. Galucci. Se desprende ahora Nahuel Gómez. Fresotti para el Albo. Se viene Gimnasia. No llegaba Chalave.